tercera temporada de Emma Reyes. Acompáñame. Volver a interpretar a Emma, uno, es un reto enorme. No solo porque estamos hablando de una persona que existió, sino porque ustedes no se imaginan el crew tan enorme y tan especial y talentoso que tenemos. Un rodaje es como un reloj en donde todas las partes tienen que estar encajadas y engranadas para que funcione. Que tiene elencos que varían cada dos capítulos, que tiene viajes al exterior. Los días de ensayo y de preparación son fundamentales para nosotros porque es donde nos damos cuenta si lo que hemos pensado funciona, no funciona, vemos nuestros errores. Es clave para llegar seguros al set. Se hace un set pequeño y se miran ahí cómo funciona el maquillaje, cómo funciona la cámara de maquillaje, el vestuario de los actores, a qué punto se puede llevar la cámara, si se puede sobreexponer o si se puede subexponer. Se entiende también, se montan también las luces que se van a utilizar para entender también cómo están funcionando con la óptica y con la cámara que se está utilizando. En las temporadas pasadas solo se manejaron dos décadas. En esta estamos manejando 4 o 5 décadas, que son años 40, años 50, 60, 70 y 80. Tenemos la transición de adultos a adultos mayores. Entonces, eso es un reto para todos porque se tienen que parecer, tienen que coordinarse en sus estilos. Para mí, las pruebas de maquillaje son importantísimas. Ahí es donde cada actor se sienta y con la foto del personaje empezamos nosotros a hacer diseño. Tenemos alrededor de 5.000 prendas de vestuario. Tenemos todo gracias a nuestra diseñadora Rosita Cabal. Tenemos una propuesta maravillosa que tomó como mes y medio realizarla. Todo es como un descubrir. Entonces, ¿qué espero yo? Que todo nos vaya saliendo lindo a todo un equipo maravilloso. Lo más lindo de crear un universo audiovisual y de ficción es que muchas personas están trabajando en función de contar una historia. Voy a interactuar con un montón de personajes que van a ir mostrándome y vamos a ir descubriendo a Emma. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.